Alemania, queridos hermanos en Cristo, está pésimo, más de lo que te puedes imaginar. Y eso queda claro con sus acciones. Cristo dice, por sus frutos los reconocerán. Hemos estado hablando todos esos días de estas aberraciones alemanas y cada vez salen más a la luz. El día de hoy vamos a ver que el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, Día de San Valentín, lo vuelve a hacer Alemania. Por favor, si alguien puede avisarle al Papa, avísenle que se están burlando terriblemente de sus enseñanzas, de su magisterio, de la Iglesia Católica, de Jesucristo, del Evangelio y de todo lo que tenga que ver con nuestro Señor Jesucristo. Pues alguien quiera avisarle, a ver si le ocurre mirar un poquito para acá en la Iglesia Católica. Eso vamos a hablar el día de hoy en este programa. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Es terrible, tremendamente terrible, ver cómo se siguen burlando de nosotros los católicos en Alemania. Cómo se siguen de una forma u otra diciéndonos que ellos van a avanzar y que no hay poder humano quien los pueda detener. Por más que el Papa ponga sus cartitas o invente sus cosas o mande sus magisterios, no hay forma de detener. Porque siguen y siguen y siguen y siguen los alemanes. Vamos a hablar de esta información. El 14 de febrero, todos saben que es el Día de los Enamorados. En Alemania, varias diócesis salieron al paso diciendo en sus redes sociales, bueno, en Facebook, diciendo que ellos van a bendecir supuestamente las relaciones entre personas iguales. Te muestro aquí la información. Una vez más, Alemania lo vuelve a hacer. El mensaje fue más o menos el siguiente. Fue publicado el 14 de febrero. Dice Día de los Enamorados, varias diócesis se unieron a estas supuestamente bendiciones. Las publicaciones, por ejemplo, decían, esto va para todas las parejas y recién enamorados. Te damos el más maravilloso día de San Valentín. Si deseas bendecir tu amor en las diócesis de Alemania, por ejemplo, la de Aquisgrán, hay celebraciones al servicio de todos ustedes en todas las parroquias. ¿Cómo vas a celebrar el Día de los Enamorados? Solo déjanos saber en tus comentarios y te vamos a apoyar. Aquel intento desesperado incluso la publicación venía acompañada con una foto como esta. Aquel intento desesperado por parte de los alemanes de querer a fuerzas, imponer, lo repito, imponer lo que Dios quiere exactamente, lo que Dios nunca, nunca toleró a lo largo de la historia en la humanidad. Ellos no quieren imponer. O sea, pusieron en redes sociales, a ver, ¿cómo vas a celebrar tu Día de los Enamorados? ¿Quieres bendecir tu amor, tu relación? En todas las parroquias habrá servicios para que te bendizcan tu gran amor, para que te bendizcan tu relación, una relación que Cristo, que Dios. Los obispos se aferran a esto. Están presionando a nivel internacional. El Papa manda cartitas y el Papa vuelve a mandar cartitas, pero lo llamaron cobarde. No le hacen caso ni le van a hacer. Están al contrario, avanzando, avanzando en la práctica, demostrando que son más fuertes incluso que Roma, porque Roma no los toca. Aquí la pregunta es si los complace porque son de los mismos o les tiene miedo. No sabemos qué está pasando. Pero esto aplica sanciones canónicas, implica can sanciones canónicas que el Papa debería de ejercer sobre ellos y no lo hace, por miedo o no sé, pero no lo hace. Queridos hermanos en Cristo, esto es terrible, el estar queriendo complacer al mundo. La iglesia en Alemania, en el sector modernista, ya no es católica, es herética católica y debemos estar en cuenta, tenerlo en cuenta para todo lo que quieran proclamar a nivel universal, son herejes. Altamente herejes y ya están en un cisma. Eso Dios no lo va a permitir nunca. Es muy lastimoso ver cómo en la teoría dicen una cosa, en la práctica hacen totalmente lo contrario. Ahí están los resultados, ahí está la información. Te invito a que la analices, sobre todo a que reflexiones la situación tan terrible por la que estamos pasando en la Iglesia Católica y por qué nosotros alzamos la voz para que eso no pase donde quiera que tú estés y para que estés consciente que eso no es la doctrina de Dios, es el espíritu del anticristo.